Estamos a unas horas de la práctica de revocación del mandato. México nunca ha tenido una estructura de participación ciudadana. Mañana encontraremos una parte de esa estructura de participación. La revocación del mandato no es más que un instrumento, más allá de cualquier partido, de cualquier ideología o posición política. Es un derecho. Pienso que es una oportunidad, tal vez, de un México que ahora todavía no lo vislumbra. ¿Será que este instrumento de participación ciudadana es para un México que todavía no ha llegado? De cualquier modo, es importante la participación. Mañana tendremos la oportunidad, todos, de cualquier partido, de cualquier posición, de decidir si el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa o debe irse. Pero también quedará el antecedente de que cualquier gobernante que venga, presidente de la República, y ojalá que esto también sea para los demás niveles de gobierno, decida la ciudadanía, el pueblo, si ellos deben continuar o deben irse para favorecer la democracia y el saneamiento del país, o para que se vayan también y puedan buscar unas mejores oportunidades personales alejados del bien común.